Los 3 siglos que duró el periodo que llamamos, con cierta inexactitud, colonial, fue una época de tranquilidad, paz y desarrollo. No fueron siglos de cautividad, como se ha dicho muchas veces, sino de gestación. En esos siglos se formó un pueblo, una nación. El segundo siglo, el siglo XVII, quizá al final, es el siglo del mediodía. Es el momento en que los mexicanos asimilamos en el campo del arte el estilo barroco y nos apropiamos de ese estilo con singular fortuna, lo recreamos y le damos características especiales. El barroco de México es una contribución de la sensibilidad del pueblo novohispano al arte mundial del siglo XVII. Pienso en la arquitectura, en la escultura, sobre todo en la poesía, pero también en la cocina, porque en ese siglo se forma ya de un modo más claro la cocina mexicana. Cuando hablo de cocina al hablar de cultura, no cometo un disparate. La cocina no solo es una manera de nutrirse, de alimentarse, sino que es una ciencia y sobre todo es un arte. Además, la cocina acompaña a los hombres en una de las formas más altas de la civilización, el convivio, el banquete, la cena. Y en la cultura nuestra hay dos momentos muy altos que están asociados a la cocina: el banquete platónico y la última cena de Jesús. Los dos momentos más altos, tal vez, de nuestra cultura. En el siglo XVII, en México, abundaron los escritores, los poetas y los teólogos. Algunos de ellos fueron notables, pero la figura central, la luminaria, fue una mujer, una poetisa, pero también un intelectual. Esta mujer es una de los poetas más altos de nuestra lengua y en la América de habla española solamente se le puede comparar hasta el siglo XIX con otro gran poeta, Rubén Darío. Y en la América de habla inglesa solo encuentro, de nuevo, hasta fines del XIX, solamente otros dos poetas, un hombre y una mujer, Whitman y Emily Dickinson. Esa mujer nació en Nepantla y se llama Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Ramírez. Juana Inés nació en el caserío de San Miguel Nepantla, en las estribaciones del volcán Popocatépetl, el año de 1648. El 2 de diciembre fue bautizada Inés, hija de la Iglesia, que quiere decir hija natural. Pasó su primera infancia en la vecina hacienda de Panoayán, que perteneció a su familia por 6 generaciones. Sabemos poco de su infancia, apenas lo que ella misma nos deja vislumbrar en sus escritos. Nos cuenta, por ejemplo, que no comía queso porque le habían dicho que entontecía. Podía más en ella el deseo de saber que el de comer. Y en un romance recuerda que nació donde los rayos solares me mirasen de hito en hito
no viscos como otras partes. Ánimo risueño, vivaz y juguetón, agudeza y donaire. Esos fueron los rasgos que la distinguieron en la madurez y que en su infancia deben haberse manifestado como fantasía y travesura. Niña solitaria, niña que juega sola, niña que se pierde en sí misma. Sobre todo, niña curiosa. Ese fue su signo y su sino, la curiosidad. Curiosa del mundo y curiosa de sí misma, de lo que pasa y de lo que pasa dentro de ella. La curiosidad pronto se transformó en pasión intelectual. El qué es y el cómo es fueron preguntas que se repitió durante toda su vida. A los 6 o 7 años ya sabía leer y escribir. Entonces se le ocurrió pedir a su madre que la enviase a la universidad vestida de hombre. Ante la previsible negativa, se consoló estudiando y leyendo en la biblioteca de su abuelo. Su abuelo fue el sustituto del padre ausente. Persona de cultura y amante de los libros, representaba la sublimación de la sexualidad masculina. Era virilidad pacificada, trascendida. Además, el abuelo era dueño de un tesoro no menos valioso que la sexualidad viril, una biblioteca. Las memorias infantiles de Juana, a pesar de su carácter fragmentario, permiten imaginar a la niña en su casa. Los mayores y sus conflictos, las hermanas y sus juegos, las nanas y sus leyendas, las enfermedades y sus trabajos, los placeres y los asuetos, los altibajos de una familia en una hacienda colgada de una montaña. Para aprender gramática, se cortaba 5 o 6 dedos de pelo y se los volvía a cortar si en un plazo que ella misma se fijaba, no había aprendido la lección. No le parecía que estuviese vestida de cabellos, cabeza que estaba tan desnuda de noticias. Por desgracia, Juana Inés fue extremadamente reservada. Apenas si habla de su familia y nada nos dice de sus vínculos con el triángulo compuesto por su madre y sus dos amantes. El hecho de que Juana Inés casi nunca mencione a su padre es una prueba del abandono de Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca, caballero vizcaíno. Nada se sabe de él. No es muy seguro que siquiera lo hubiese conocido. Es un nombre sin cuerpo, un fantasma. El ausente era, si no un muerto, un desaparecido. Su ausencia era, para la pequeña Juana, ocasión de nostalgia e idealización. Y es que en nuestra fantasía, los ausentes se agigantan y se revelan héroes o monstruos. El padre ausente que nunca regresaría pasó a ser una ausencia definitiva, irrevocable, como la de los muertos. Esa persona amada y ausente aparece como un ser de humo, una sombra esculpida por la mente. A veces, esa sombra es la de un muerto. Tal vez, antes de la muerte física de Pedro de Asbaje, Juana lo mató simbólicamente. Matar en sueños al que queremos y que nos ha dejado es una compensación frecuente entre los niños y los enamorados. Asbaje era un espectro. Diego Ruiz Lozano, un ser de carne y hueso. El nuevo amante debe haber sido visto por Juana Inés como un entrometido y un usurpador. En su mitología infantil,
Las dos figuras antagónicas, pero complementarias, fueron el padre y el padrastro, el fantasma y el intruso. La presencia extraña es la expresión palpable del poder en su forma más desnuda e ilegítima, la usurpación. El amante ocupaba y profanaba los espacios sagrados de la casa, espacios simultáneamente sagrados e íntimos, la cabecera de la mesa, el lecho conyugal. Ruiz Lozano desempeñó una función compensatoria en la dialéctica de la culpa y el castigo. La tiranía del padrastro fue la punición de la muerte simbólica del padre. La virilidad fantasmal encarnaba en Ruiz Lozano, pero la forma corporal que asumía era la de la agresión. Ruiz Lozano era una imagen, una figura creada por el sentimiento de culpa de Juana Inés. Juana Inés estaba entre el fantasma del padre, la presencia del padrastro y la realidad enorme, terrestre, de la madre. Ella era la realidad que fundía los opuestos. No los fundía espiritualmente, sino física, carnalmente. Es la casa, la tierra. La madre es la señora de la realidad. Hay que verla como ella la vio de niña, en el centro de la casa, a un tiempo reina y escándalo de la familia, un mundo de pasiones fuertes y de individuos débiles. En esa constelación afectiva, regida por vientos contrarios, la madre es el imán que atrae todas las voluntades y que las neutraliza o las desencadena. La señora del rayo y de la calma. Los libros del abuelo le abrieron las puertas de un mundo al que no podían entrar ni su madre ni sus otras hermanas, un mundo masculino. Un mundo de clérigos, letrados y ancianos, donde desaparecía o se transformaba la agresividad de la sexualidad masculina. Desde entonces, Juana Inés vivió en un mundo de signos. Juana Inés habitó la casa del lenguaje. Esa casa no está poblada por hombres o mujeres, sino por unas criaturas más reales, duraderas y consistentes que todas las realidades y que todos los seres de carne y hueso, las ideas. La casa de las ideas es estable, segura, sólida. En ese mundo cambiante y feroz, había un lugar inexpugnable. Una biblioteca. El año de 1656 fue axial en su destino. Su salida hacia México coincidió con la desaparición de su abuelo y la aparición de su medio hermano, Diego. Solo la muerte de su abuelo y la presencia de un nuevo amante de su madre pueden explicar que, niña todavía, Juana Inés haya vivido lejos de su casa, arrimada a unos parientes ricos. ¿Qué género de vida llevó en casa de los Mata? ¿Cuáles eran sus quehaceres? No lo sabemos. La soledad, de nuevo, se presenta como elemento natural, su condición originaria. Juana Inés es una planta que crece en una tierra de nadie. También es un destino. La soledad es la estrella, el signo, el sino que guía sus pasos. Su caminar por el mundo y un internarse en ella misma.
Al comenzar a observarse, Juana Inés fue más allá del narcisismo vulgar. Era una observación crítica, o mejor, autocrítica. No se miraba para admirarse, sino para explorarse, para recorrer sus minas y galerías interiores. Cuando llegó a la capital, narra el padre Calleja, todos se admiraban no tanto del ingenio, cuanto de la memoria y noticias que tenía en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar. El estudio, más que el trato con sus parientes, fue otra vez su escudo contra los otros y contra sí misma. Por Calleja sabemos que aprendió el latín en 20 lecciones. He hablado de soledad, no de aislamiento. La vida de Juana Inés en casa de los Mata estaba lejos de ser la de una anacoreta. Ella descubrió que podía estar sola en el bullicio del mundo. Sea porque sus parientes pensaron que en la corte encontraría acomodo, o porque no querían la responsabilidad de tener en casa un prodigio tan quebradizo como Juana Inés, linda, virgen y desvalida, la llevaron al Palacio Virreinal y la presentaron a la recién llegada virreina, doña Leonor Carreto, marquesa de Mancera. Al punto fue admitida en su servicio, donde entró con el título de muy querida de la señora virreina. Juana Inés vivió al lado de los virreyes entre los 16 y 20 años. Son los decisivos en la vida de las mujeres de esa época. La precocidad era mayor entonces. Calleja no alude, claro, a ningún amor, pero sería absurdo descartar enteramente los devaneos y amoríos. Hermosa y bella, no le faltaron enamorados. Mas no quiso ser pared blanca donde todos quieren echar borrón. Tomó entonces los hábitos cuando iba a cumplir 21 años y profesó en el convento de San Jerónimo. ¿Por qué, cuando nada en su vida era indicio de una vocación religiosa y la rodeaba la admiración general, abandona la corte y se encierra en un convento? Toma los hábitos porque, según escribió más tarde, para la negación total que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir, que era de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comodidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Con extraordinaria franqueza, Sor Juana expone una decisión racional. La elección de Juana Inés no fue el resultado de una crisis espiritual ni de un desengaño sentimental. Fue una decisión sensata, consecuente con la moral de la época y con los usos y convicciones de su clase. El convento no era escala hacia Dios, sino refugio de una mujer que estaba sola en el mundo. El claustro conventual es el equivalente de la biblioteca. No es un azar que la matriz se llame también claustro materno. La celda biblioteca es la caverna maternal y encerrarse en ella es regresar al mundo del origen. El lector no solo descifra las letras, sino que camina por los senderos que traza la escritura. Al caminarlos, sale del claustro que lo encierra y vaga por los espacios libres. La lectura es libertad, y el lector, al leer, reinventa aquello mismo que lee.
participa en la creación universal. Leer el cielo o su doble, la página. Doble soledad, la del lector y la de la mujer autodidacta, porque Sor Juana estudió sola, no tuvo maestros, sus únicos y mudos confidentes fueron los libros. Podría agregarse, y los espejos. Su poesía está llena de espejos y de los hermanos de los espejos, los retratos. El espejo hace del cuerpo un simulacro de reflejos. Por obra del espejo, el cuerpo se vuelve, simultáneamente, visible e intocable. Es un triunfo de los ojos sobre el tacto. En un segundo momento, la imagen del espejo se transforma en objeto de conocimiento. Del erotismo a la contemplación y de la contemplación a la crítica, el espejo y su doble, el retrato, son un teatro donde se opera la metamorfosis del mirar en saber. El retrato y la modelo, la imagen del espejo y el original, la realidad y la apariencia. La verdadera realidad es la de la apariencia. Una y otra son copias de la esencia, pero la apariencia es más real que la realidad porque es más pura, menos sujeta al accidente y a la contingencia. No obstante, hay un interlocutor, invisible pero elocuente, que hace la crítica de la apariencia: el tiempo. Podemos imaginarla entre 1680 y 1690 en su celda biblioteca, tal como la pintaron Miranda y Cabrera. En el cuadro de Miranda está de pie, sentada en el de Cabrera. La semejanza comienza por el fondo de los dos cuadros, un paisaje de libros. Una mano a un tiempo firme y llena, blanca entre las mangas blancas del hábito y sobre la blancura del papel. En el cuadro de Miranda la mano sostiene una pluma, como una paloma que levanta con el pico una rama. En el de Cabrera, la mano se apoya en un libro abierto, como una paloma que posa en un alero. En los dos retratos la otra mano, la izquierda, acaricia las cuentas de un rosario muy grande y que hace las veces de un collar. El gesto es más galante que devoto. El medallón de la orden sobre el pecho como un escudo, la Virgen guerrera. El óvalo del rostro es perfecto como las manos y como ellas redondo y lleno. La boca es sensual, carnosa, en sospecha de un beso. La nariz, recta y juiciosa. Sus anchas ventanillas acentúan la vaga sensualidad de ese rostro distante. Las cejas, gruesas, negras y muy bien dibujadas. Dos arcos, como ella dice. Pero esos ojos no nos miran. Miran algo que está más allá de nosotros. Algo que al ser visto se deshace. Mira una desaparición. La frente es casta y pura. ¿En qué piensa? Juana Inés no se enterró en el convento. Su celda fue biblioteca, sala de música, gabinete de curiosidades y estrado. En el claustro leyó, conversó y escribió. Proveía al palacio con loas, comedias y poemas para los festejos y ceremonias y a las catedrales de México y Puebla con villancicos para las solemnidades litúrgicas. Por ambas actividades recibía no solo beneficios económicos, sino algo más precioso: influencia y prestigio. Sus comedias se presentaban en México y en Madrid se había aplaudido la aparición del primer tomo de sus obras. Sus admiradores le escribían de Madrid, Sevilla, Lima, Quito. Era tan famosa en España y América del Sur como en México. Niña mimada. Décima musa. Ya es hora de hablar un poco de Primero Sueño,
el gran poema filosófico de Sor Juana. Es un poema muy difícil por su tema, por su asunto, pero también por su lenguaje y por su arquitectura verbal. Tal vez la mejor descripción de este extraño poema es la del padre Calleja, que fue lector inteligente y admirador de Sor Juana. Oigamos al padre Calleja. Él piensa que el tema de Primero Sueño es este. Siendo de noche, me dormí. Soñé que de una vez quería comprender todas las cosas de que el universo se compone. No pude, ni aún divisas por categorías, ni aún solo un individuo. Desengañada, amaneció y desperté. Me parece que en su concisión describe muy bien el tema de Primero Sueño. El cuerpo duerme, el alma está despierta, se lanza a los espacios para conocer los secretos del universo. Primero Sueño es un delirio, pero es un delirio racional. Es un poema no claro, no hay colores radiantes como en Góngora. Es un poema en claroscuro, un poema hecho de obscuridades y sombras rotas por relámpagos repentinos, por claridades súbitas. Su tema también es un tema poco frecuente en la historia de la poesía. Su tema es el conocimiento, mejor dicho, el acto de conocer. Es un tema que no fue usado por los poetas del siglo XVII. Ni Góngora, ni Quevedo, ninguno de los grandes poetas de este siglo escribió algo semejante. Tampoco en la tradición española. Para encontrar algo equivalente a este poema de Sor Juana, más bien hay que ir al siglo XX, a la poesía de Valéry o antes a la poesía de Mallarmé, es decir, a los grandes poemas filosóficos de la modernidad. El poema de Sor Juana es un poema filosófico profundamente influido por el neoplatonismo, como toda su poesía, pero en este caso el neoplatonismo hermético. Posiblemente bebió esas ideas en el padre Kircher, un jesuita famoso en su siglo. Naturalmente, Sor Juana insertó este neoplatonismo hermético en la neoescolástica de su siglo y de su época. Su poesía gira, alternativamente exaltada y reflexiva, unas veces con asombro y otras con terror, en torno a la incesante metamorfosis. El cuerpo deseado se vuelve fantasma, el fantasma encarna en presencia intocable. Sus amores, ciertos o fingidos, fueron castos sin duda. Se enamora del cuerpo con el alma, pero ¿quién podrá trazar las fronteras entre uno y otro? Sor Juana se mueve entre sombras, las de los cuerpos inasibles y las de las almas huidizas. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias, atractivo, sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Eras una niña, como digo a usted, años irán, 8 sobre 10. Esperen, aguarden, que yo les diré. Esperen, aguarden, que yo les diré.
está aquí si yo? ¿Cómo pudo ser? Dice que supo mucho, aunque era mujer. Esperen, aguarden, que yo les diré. Esperen, aguarden, que yo les diré. Y aún una santita dice que era también, sin que le estorbase para ello el saber. Esperen, aguarden, que yo les diré. Esperen, aguarden, que yo les diré. Los hombres de sus sonetos y sus liras son siempre ausencia o desdén, sombras huidizas. En cambio, sus retratos de mujeres son espléndidos, señaladamente los de su amiga y protectora, María Luisa Manrique de Lara, virreina de México y condesa de Paredes. El romance en esdrújulos que pinta la proporción hermosa de esta señora es una de las obras memorables de la poesía barroca. No debe escandalizar esta pasión, pues ser mujer y estar ausente no es de amarte impedimento, pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo. Muchos de esos poemas fueron escritos para acompañar regalos o para agradecerlos. Yo la ceñiré, señora, porque más decente sea alfombra para tus plantas coronada mi cabeza. Doyle por ella a tus pies mil besos en recompensa, sin que parezca delito, pues quien da y besa no peca. Sor Juana se apoyaba en el favor del palacio para afirmar su posición en el convento y conservar su independencia frente a las otras monjas. Así, tuvo que enfrentarse no solo a las intrigas y celos de la comunidad, sino más profundamente a la incompatibilidad entre la vida libre y solitaria del escritor y la vida colectiva y rutinaria del convento. Sor Juana no es un poeta místico y en sus poemas religiosos la divinidad es abstracta. Para ella, Dios es idea, concepto. Incluso si la teología es la reina de las ciencias, ella se demora en sus aledaños. Física y lógica, retórica y derecho. Pero su curiosidad no es la del especialista. Aspira a la integración de las verdaderas particularidades e insiste en la unidad del saber. Todo se mezcla, teología y ciencia, retórica barroca y real asombro ante el universo. Su actitud es insólita en la tradición hispana. Para Sor Juana, el mundo es problema. Todo le da ocasión de aguzar preguntas. Toda ella se aguza en pregunta. El universo es un vasto laberinto dentro del cual el alma no acierta a encontrar el desenlace. Nada más alejado de este rompecabezas racional que la imagen del mundo que nos han dejado los clásicos españoles. En ellos, ciencia y acción se confunden. Saber es obrar, y todo obrar, como todo saber, está referido al más allá. Dentro de esta tradición, el saber desinteresado de Sor Juana parece blasfemia o locura. La persona que con mayor desempeño, sagacidad y autoridad la impulsó, acallando sus temores y disipando sus dudas, fue el padre Antonio Núñez de Miranda. Hombre de cultura teológica, profesor de filosofía y calificador del Tribunal de la Inquisición, tenía la reputación de ser un gran predicador. Lo conoció cuando tenía 16 años y vivía sola en el Palacio Virreinal. Había sido durante mucho tiempo su guía y su consejero, también su censor y su juez. Él la animó a que tomara los hábitos, diciéndole que allá podía, sin perjuicio de sus obligaciones religiosas, continuar sus estudios. No fue riguroso, sino paternal,
condescendiente y no inflexible. Los pescadores de almas son terribles porque también son seductores. Pero la amenaza más grave contra la independencia y seguridad de Sor Juana comenzó el día en que Francisco Aguiar y Seijas fue nombrado arzobispo de México. Inició una política de austeridad que pocos aplaudieron. Con la misma severidad reprobaba los espectáculos públicos, sobre todo el teatro. No conocía ni la amistad ni la confianza. Siempre se distinguió por su humor lunático y caprichoso, su devoción extrema y sus accesos de irritación. Aguiar y Seijas fue célebre no solo por sus limosnas, sino por su horror a las mujeres. Daba gracias a Dios por ser corto de vista, pues así no las veía. Eran una amenaza para su salud espiritual. Amigo de Sor Juana fue el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, teólogo y erudito, hábil administrador y político cauteloso. El obispado de Puebla era el segundo de Nueva España y no pocas veces sus obispos fueron rivales de los arzobispos de México. Las rivalidades de los prelados se expresaban en formas encubiertas. En 1690, Santa Cruz publicó la crítica de Sor Juana Inés al famoso sermón del jesuita portugués Antonio de Vieira sobre las finezas de Cristo. Sor Juana escribió esa crítica, conocida como la Carta Atenagórica, no por voluntad propia, sino para el obispo. Ella jamás habría escrito ese texto sin su apoyo. Él fue el destinatario de la carta, él dio la aprobación eclesiástica para que fuese publicada, él redactó el prólogo y él costeó la edición. La Carta Atenagórica fue el único escrito teológico de Sor Juana. Era insólito que una monja mexicana se atreviese a criticar, con tanto rigor como osadía intelectual, al célebre confesor de Cristina de Suecia. Pero si la crítica a Vieira produjo asombro, la singular opinión de la poetisa acerca de las formas divinas debe haber turbado a aquellos mismos que la admiraban. Sor Juana sostenía que los mayores beneficios de Dios son negativos. Premiar es beneficio, castigar es beneficio, y suspender los beneficios el mayor beneficio, y el no hacer finezas la mayor fineza. El obispo de Puebla no oculta su desacuerdo. Con el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, declara en la misiva que precede a la Carta Atenagórica: no pretendo que usted mude de genio renunciando a los libros, sino que lo mejore leyendo el de Jesucristo. Ahora bien, Vieira era admirado en España y en México. Esa gloria fue en gran parte reflejo del predominio de la Compañía de Jesús. Y entre los amigos y admiradores de Vieira se encontraba, en primera fila, Aguiar y Seijas. La Carta Atenagórica es un texto polémico en que la crítica a Vieira esconde una crítica a Aguiar. Esa crítica la hace una mujer, nueva humillación para Aguiar, que odiaba a las mujeres. La monja encarnaba una excepción doble e insoportable, la de su sexo y la de su superioridad intelectual. Aguiar y Seijas juzgaba a abominación la conducta de una monja que, en lugar de azotarse, escribía comedias y poemas. La respuesta a Sor Filotea de la Cruz está fechada el 1 de marzo de 1691. El nombre de su destinatario era un secreto a voces. Sor Filotea de la Cruz no era sino el obispo de Puebla, el antiguo protector de Sor Juana. La respuesta a Sor Filotea es una autodefensa. ¿Y de qué se defiende Sor Juana? Se defiende de la acusación que se le ha hecho: un amor inmoderado a las letras humanas. Un amor que le ha hecho olvidar sus deberes religiosos. Para defenderse, Sor Juana recuerda su niñez y la afición invencible que sintió desde niña por el saber.
Nos cuenta sus primeros estudios, las clases de latín, sus experiencias con las ciencias, cómo se interesa en la geografía y en la geometría, en la astronomía, en la física, en el derecho. Cómo lee a los grandes poetas y a las grandes poetisas de la antigüedad. En fin, nos cuenta las aventuras de su alma en la noche del saber, en la búsqueda del conocimiento. Una biografía intelectual es algo no menos rico en incidentes y quizá más rico en enseñanzas que las biografías que nos cuentan las aventuras de los héroes o bien los hechos de los aventureros. Una autobiografía intelectual como la de Sor Juana es un documento único por muchas razones. En primer lugar, por su valor psicológico. Nos descubre su alma. En segundo lugar, por su valor histórico. Y esto es esencial. No solamente es una de las primeras autobiografías intelectuales de la cultura moderna, sino que es la primera autobiografía de una mujer. Es la primera vez que una mujer nos cuenta su lucha con el conocimiento. Y es la lucha no de una discípula, sino de una autodidacta, en la soledad de su celda y en la soledad de sus lecturas. La erudita norteamericana Dorothy Jones ha dicho con razón que Sor Juana es la primer feminista de América. Yo añadiría algo más. Es una de las primeras víctimas del feminismo, porque no fue únicamente por su saber, sino por su sexo, por lo que fue perseguida por prelados orgullosos, celosos de su autoridad. Y este destino de Sor Juana nos recuerda a nosotros, hombres del siglo XX, la suerte de tantos intelectuales, de tantos escritores y poetas que han sido perseguidos en todas partes del mundo por burocracias intolerantes, por burocracias seguras de su saber y que odian el saber ajeno. La actitud de Fernández de Santa Cruz reveló una cautela que colindaba con la doblez y la hipocresía. No contestó a la carta de su protegida ni sabemos cuál haya sido su reacción al recibirla. Era preferible abandonar a la monja que prolongar y envenenar una disputa no solo con el arzobispo de México y sus amigos, sino con muchos jesuitas. Sería un error creer que Sor Juana era objeto de una conspiración deliberada. Se enfrentaba a un difuso estado de espíritu que crecía y crecía lentamente. Poco a poco la manera adversa la acercaba. Ella se daba cuenta y resistía. No perdió nunca, salvo al final, el dominio de sí misma. La reacción del confesor de Sor Juana, el jesuita Antonio Núñez de Miranda, fue aún más dura. Le retiró sus auxilios espirituales y se negó a verla. Soledad, prueba pero también trampa para los acongojados. No tenemos más remedio que saltarla o abdicar. La soledad de Sor Juana era cada vez más hostil. Afuera, cercada por prelados cuyo poder era tan grande como su severidad. Adentro, monjas fanáticas, pusilánimes y de cortos alcances. Si examinaba su situación con frialdad, tenía que reconocer que había perdido a sus patronos y que estaba en manos de sus censores. Un día u otro, si persistía en su actitud, tendría que hacerles frente, ya no como críticos, sino como acusadores y jueces. Esta idea le inspiraba pavor. Entonces se convertía mentalmente en su aliada y veía en su congoja presente el natural resultado de su vida pasada. Se había servido de la religión como un biombo para dedicarse a pasiones y afanes mundanos, con frecuencia pecaminosos. ¿Qué había sido para ella la poesía?
fantasma que alimentó sin saciar sus sueños sensuales y sus desvaríos intelectuales, quimera labrada por su vanidad y su lujuria, su amor al mundo y a sí misma. Perdidos en una cavilación sin fin y en el inacabable examen de culpas imaginarias, temperamentos como el suyo terminan por condenarse a sí mismos. Incapaces de redimirse por sí solos, buscan afuera lo que no encuentran en ellos, un apoyo, un sostén, a quien volver los ojos, a quien acudir. La ruptura entre la monja y Miranda, su director de conciencia, fue cruel, y más cruel aún fue la reconciliación que ella logró solo con la sumisión. Primero fue blando y la animó, después severo, se volvió su torcedor. ¿Por qué le pidió volver? No tenía otro recurso. Miranda era el puente entre ella, monja descarriada, y la iglesia. Nadie sino él podía defenderla de Aguiar y Seijas y neutralizar su maligna influencia. En su decisión, como en casi todos los actos humanos, había, todo junto, cálculo, ansia de romper su soledad y arrepentimiento de faltas magnificadas por la aprensión. Había, sobre todo, miedo. Todo fue humo. Nada más natural que volviese los ojos hacia su primer guía y protector, aunque supiese que volver era abdicar. Estaba vencida. El movimiento de opinión desencadenado por la mala voluntad de Aguiar y Seijas era en realidad una oleada de inconfesables pasiones: envidia, temor, odio a la mujer, recelo. Pero salían a la luz bajo la máscara de la ortodoxia y les daba unidad la complicidad que ha unido siempre a las burocracias. Unos querían convertirla en una teóloga, otros en una santa. Todos querían doblegarla, callarla. El saber como transgresión implica el castigo del saber. Tiempo después entregó todos sus libros e instrumentos músicos y de ciencia al arzobispo Aguiar y Seijas para que los vendiese y con el producto auxiliase a sus pobres. Así se dispersó la biblioteca de uno de los grandes poetas de América. En 1691 llovió sin parar en los valles de México y Puebla. Se perdieron las cosechas y la ciudad se inundó. Después hubo un eclipse de sol y la gente atribuyó a su nefasta influencia la nueva calamidad, una plaga que acabó con el maíz y el trigo. Comenzaron los acaparamientos, la especulación y la carestía. Tiempo después se declaró una epidemia en el convento de San Jerónimo. Hasta ahora no ha sido posible identificar la índole de la enfermedad debido a la vaguedad de las noticias, y la mortandad fue grande. Calleja dice que murieron 9 monjas de cada 10 que enfermaron. La crisis de Sor Juana coincide con los trastornos y calamidades públicas que ensombrecieron el final del siglo XVII mexicano. El poeta calla, el intelectual abdica, el pueblo se amotina. La crisis desemboca en el silencio. Todas las puertas se cierran y la historia colonial se revela como aventura sin salida. Es difícil creer que la persona segura de sí y desafiante de 1691 y 1692 era la misma que se había convertido en la delirante penitente de 1694. El 5 de marzo firmó un documento que aflige e indigna. Dice: protesta que rubricada con su sangre hizo su fe y amor a Dios la madre Juana Inés de la Cruz al tiempo de abandonar los estudios humanos para proseguir, desembarazada de este afecto, en el camino de la perfección. Y termina diciendo: y en señal de cuánto deseo derramar la sangre en defensa de estas verdades, firmo con ella. La conversión de Sor Juana no nos dejó nada, absolutamente nada, salvo 3 declaraciones devotas escritas en una prosa indigna de ella y en una página,
un hilillo de sangre pronto secada. Calleja dice que por esas fechas, Sor Juana empezó a castigar su cuerpo siguiendo el ejemplo de su confesor. Quedóse la madre Juana sola con su esposo y considerándolo clavado en la cruz por las culpas de los hombres, el amor le daba alientos a su imitación, procurando en su empeño crucificar sus apetitos y pasiones, con tan fervoroso rigor en la penitencia que necesitaba del prudente cuidado y atención del padre Antonio para ir de la mano, porque no acabase a manos de su fervor la vida. Juana Inés mostró su natural caritativo cuidando a sus hermanas, se contagió del mal y murió el 17 de abril a las 4 de la mañana. Tenía 46 años y 5 meses. En el libro de profesiones del convento había escrito meses antes: aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte, mes y año. Suplico por amor de Dios y de su purísima madre a mis amadas hermanas las religiosas que son y en lo adelante fuesen, me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su madre. Yo, la peor del mundo, Juana Inés de la Cruz. En la obra de Sor Juana aparecen con frecuencia significativa tres figuras tomadas de la mitología y de la historia sagrada. Son tres arquetipos, tres modelos, y representan lo que ella fue o lo que ella quiso ser. También son tres retratos, son tres alegorías de su vida y de sus afanes terrestres. Isis, la diosa egipcia, madre universal, pero sobre todo, madre de las letras y de la sabiduría. Santa Catarina de Alejandría, otra egipcia, doncella, sabia y mártir. Y finalmente, un personaje que viene de la mitología griega, Faetón. Faetón era el hijo de Apolo y de la ninfa Clímene. Un día, cansado de las burlas de sus compañeros, que piensan que no es muy claro su origen, sube hasta donde vive su padre, el dios Apolo, y le pide algo inusitado: guiar él, el joven Faetón, los caballos del sol. Apolo duda. Es una tarea divina, pero al fin accede. Y Faetón, en el carro solar, sube el firmamento. Pero a la mitad de su camino, se trastorna, equivoca los caminos y pone en peligro al universo entero. Entonces el padre Zeus lo fulmina con su rayo celeste y Faetón cae incendiado en la tierra. Faetón es una imagen de la osadía del espíritu humano y también de sus fracasos. Y por eso Sor Juana dice que pertenece a aquellos que quieren eternizar su nombre en su ruina. Ella es uno de esos espíritus osados que quieren conocer, saben que el conocimiento absoluto es imposible, pero, sin embargo, quieren eternizar su nombre en esa empresa temeraria. En la figura de Faetón hay dos movimientos contrarios, el ascenso y la caída. Estos dos movimientos representan con mucha fidelidad la vida misma de Sor Juana. La transgresión, la osadía de su espíritu que quiere conocer y el castigo. Pero hay un momento en que el ascenso y la caída se cruzan. Ese momento, Sor Juana sin duda lo adivinó, lo vio. Ese momento
en que los dos movimientos se juntan, dibuja en el espacio espiritual el jeroglífico de la libertad. Sor Juana o la libertad del espíritu. Thank you.